El proyecto político, nosotros lo iniciamos de la mano de las comunidades, yo lo lideré, lo inicié de la mano de las comunidades y tenía como objetivo derrotar el caciquismo político. Yo me abogo, con todo respeto, gran parte de la derrota de los Guerra Tulena y de los Guerra de la Estrella en las elecciones del 2002. Es que en el 2002 ni sale Antonio al Senado, ni sale Felipe Villegas, no era su, ni sale Aníbal Monterrosa a su Cámara, que era representante. En el año 2002 se queman sus curules, Julio César Guerra al Senado y su fórmula a la Cámara, que no recuerdo si era Héctor Pérez de Santos, no recuerdo quién era, ambas fórmulas se queman. Se quema Antonio Guerra y se quema Aníbal Monterrosa, que era su fórmula a la Cámara. Y la votación de Álvaro García aminora, no fue la misma. Claro, si usted me pregunta hoy, yo también tengo que decirle, una de las grandes frustraciones fue esa. Porque también lo tenía entre ceja y ceja, derrotar a Álvaro García, acabar con el caciquismo político. Lo que sucede después del 2003 es otro paseo. Y aquí también quiero que quede claro, lo que sucede después del 2003, cuando alcanzamos nuestro máximo punto del proyecto político, es que yo empiezo a hacer un estorbo. Por mis tesis, por mis principios, por mi discurso, por lo que yo quería. Y es cuando a mí, Cadena, Wilher Cobo, me dan golpe de Estado. Y terminan después de, a partir del 2003, e incluso en algunas elecciones de alcaldías para el 2003, haciendo alianza con estos grandes caciques políticos. Yo nunca estuve de acuerdo con apoyar a Jorge Anaya. Es más, hasta último momento pensé en apoyar al doctor Edgar Martínez, que era el contrincante, pero cuando me di cuenta que estaba solo y que lo que iba era un desgaste y a una pérdida que yo no podía recibir, entonces me tocó resguardarme en el proceso de paz para dejar la impresión de que lo que estaba sucediendo allá era avalado por mí y yo lo conocía, porque yo tenía que dejar ese abonado, porque yo sí tenía claro que este proceso, o por lo menos yo sí soñaba, como muchos, que este proceso me llevaba a mí a un escenario distinto. Y yo dije, pensó que esto lo llevaba a la política. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y entonces me resguardé y terminaron haciendo alianzas, pero terminó, por eso hace un rato lo decía, terminó siendo demasiado degradado, demasiado sucio esas alianzas y el juego al que se prestó. Y al que se prestó Cadena con un único interés, un interés económico. Por eso terminó un cuñado de él, Osvaldo Ayala, secretario de Educación, jamás avalé esa situación. Hoy la tengo que aceptar como responsabilidad de haber sido el jefe político, pero no la avalé jamás. Por eso terminó su otra sobrina o la otra sobrina de su esposa, directora del Hospital de San Onofre. Por eso terminó con Sabana, que fue una cooperativa que se creó con el objetivo de tener las interventorías de las 5 alcaldías del Golfo de Morrosquillo y otras más, inicialmente de las 5 alcaldías. Cotzabara la crean los 5 alcaldes del Golfo de Morrosquillo, con mi aval, con mi consentimiento, con mi idea y diseño al lado de Fraser. Miren lo que le estoy diciendo, la gravedad, pero la importancia en materia de la reconstrucción de la verdad. Cotzabara se dijo, vamos a crear una cooperativa para hacer las interventorías, para que haya una entrada extra a la alcaldía y al alcalde, para que también quienes estén en Cotzabara tengan una entrada, pero que también tengamos esa interventoría de manera directa para evitar que los contratos se los roben, que se sigan robando, porque lo que a mí me interesaba era mostrar que sí había cambios. Era esa transformación política de la que yo hablaba. Se crea para hacer las interventorías de las obras macro, para tener un control de esas obras macro, que era, Coveñas era un municipio recién creado, Coveñas tenía que construir desde su sede hasta lo último, los acueductos que estaban en la transformación de los acueductos que ya tenían que pasar a manos de los municipios. Iban a entrar a Cotzabana, no era tanto el interés de la organización, en ese sentido. Mire lo que le voy a, para que quede claro, no era tanto. ¿Por qué? Porque es que un contrato de 100 o 200 millones de pesos a la interventora le llegan 2 o 3 millones de pesos, o 10 o 15. Interventorías creo que ganan el 1 o el 2. Pero querían hacer vigilancia real, efectiva. Porque a mí me interesaba mostrar que esas nuevas administraciones eran distintas, estaban generando unos cambios, estaban comprometidas con el desarrollo económico y social.
de los municipios. Porque a mí me interesaba era consolidar el proyecto político. Pero tengo que decirlo, perdón, ¿qué terminó siendo esto? Cotzamala terminó siendo el peor factor de desangre del erario público. Porque Cotzamala, cuando me dan golpe de Estado, que yo he denominado, Cotzamala terminó siendo la principal contratista de todos los municipios y la dueña de los contratos de Coveñas. Y hoy tengo que decirlo con actitud vergonzante. Cotzamala contrató el acueducto y hoy no hay un vaso de agua de ese acueducto en Coveñas. Contrató a los municipios. Terminó contratando exactamente con los municipios del Golfo de Morrosquillo y otros más, y terminaron robándose esos recursos. Pero esa fue la causa que vino de esa guerra entre el señor Cadena, el señor Willer Cobo y el señor Fraser, que terminaron el señor Fraser, el señor Cobos asesinado y el señor Cadena desaparecido. Esa fue y en eso tengo que decirlo y tendré que aceptar, y lo he venido aceptando, la responsabilidad que caiga sobre mis hombros. Pero eso fue el daño más grande que se hizo para que nosotros enterráramos una mínima aspiración de decir había algo que mostrar de cambio. Cuando Cadena, en algún momento ya desmovilizados, estando en Santa Fe de Ralito, maniatado como estábamos en Santa Fe de Ralito, en el sentido de que incluso tenía que tener cuidado por las comunicaciones, cuidado que muy poco tenía él, vienen problemas con Willer Cobo y con Fraser, pero problemas que no eran distintos a los económicos. Es más, también déjeme confesarle, vea, cómo ha salido de productivo esto. Todo esto es nuevo, o llamémoslo como chivas. Cadena tuvo 3 días amarrado, nunca supe después. En la casa de él, en el corregimiento de Machuca, dentro de la zona de ubicación, tuvo encerrado en un cuarto, vigilado, y salía, y apenas a los alimentos, a Humberto Fraser, hasta que no logró hacer el cambio de todos los papeles, y ahí es donde aparece Robert Chávez. Aparece como Cotzamala, pero Robert Chávez, ¿quién era? Robert Chávez era otro caranchín más, perdóneme la expresión, amigo de Willer y de Fraser. A Robert Chávez lo llevó Fraser a la organización y se convierte en el jefe de presupuesto de la alcaldía de Coveñas del doctor Patrón. Entre otras cosas, el doctor Patrón, que tengo que decirlo con todo respeto, pero con toda claridad, porque no sé quién es el doctor Patrón, el primer alcalde de Coveñas por elección popular del recién creado municipio de Coveñas, fue una figura que puso, médico colega de Willer Cobo. Cobo lo conocía y lo cogió y lo endulzó y lo llevó, y como era un médico que hacía obra social, entonces lo convirtieron de la noche a la mañana en el primer alcalde de Coveñas. Lo sacan en las elecciones, gana la alcaldía de Coveñas. Sucre, sí. Sí. Inicia la alcaldía, pero resulta que la que allá no se movía nada sin el permiso de Willer Cobo. Entonces Willer Cobo y Fraser le colocan primero a Robert Chávez como jefe de presupuesto, y le colocaron secretario de Hacienda, y eso yo tengo todos esos nombres y esos detalles. Era una administración manipulada, o sea, el Patrón no podía firmar nada sin consentimiento de Willer. Chávez aparece como jefe de presupuesto, sí, y se quedó ahí porque era el que manejaba la plata de Coveñas. Cuando Cadena pelea con Willer y Fraser y ellos se abren, se disputan por dineros, y él entonces él les quita Cotzamala y coloca a Robert Chávez como representante legal. Por eso, si usted mira la historia de Cotzamala, el primer representante legal de Cotzamala es Chávez. Fue Humberto Fraser. Y después pone creada por las 5 alcaldías ya, y después terminó siendo Robert Chávez el representante legal de Cotzamala, el de la famosa historia de que Cadena le corta un dedo y coloca una huella y no sé qué, y hay unas relaciones de cheques.